Infa les ofrece esta sección. Eduardo González, Tarzano, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, Maya, buenas bienvenido. Tardes. Muy bien. Bueno, hay que cuidar el corazón. Las enfermedades cardiovasculares son las enfermedades que más muertes causan en nuestro país, ¿verdad? Así es. De hecho, un 30% de la población española, o un 30% de esas muertes, es debido a enfermedades cardíacas. Es la primera causa de muerte en mujeres, la segunda en hombres. Es, por tanto, una enfermedad muy importante, de gran prevalencia, y a la que hay que intentar atajar, y a la que hay que intentar prevenir lo antes posible. Claro, hay que conseguir además concienciar a la población de la importancia que tiene cuidar el corazón. Sí, sí, así es. Cuidar nuestra alimentación y nuestros hábitos. Claro, porque, bueno, hay enfermedades, por ejemplo, la hipertensión. Un gran número de personas que tienen hipertensión no lo saben, debido a que no produce síntomas en un primer momento, y eso les pone en una situación de peligro que es fácilmente prevenible simplemente midiéndose la tensión arterial, ya sea en casa, en una farmacia o cuando acuden al médico. Claro, los factores genéticos también hay que tenerlos presentes, ¿no? Sí, hay que tenerlos presentes, pero todavía los hábitos saludables, la forma en que comemos, en cómo actuamos, nuestra vida, nuestro día a día, tienen más influencia y más peso en la genética. Influye mucho, pero no todavía tanto como podríamos pensar. Claro, el dato la verdad es que llama mucho la atención. El 56,1% de los españoles de más de 25 años tiene el colesterol alto. Así es, eso provoca problemas. La mitad de la población, ¿no? La mitad de la población. Provoca problemas en nuestras arterias, debido al colesterol. Esas arterias cada vez se hacen más pequeñas porque la sangre no consigue pasar, el colesterol se deposita en esas paredes, y eso hace que no llegue sangre al corazón y se pueda producir un infarto. O puede afectar al cerebro o al riñón, y bueno, no solamente el colesterol, el sobrepeso. Uno de cada dos españoles tiene sobrepeso u obesidad. La tensión, uno de cada tres, uno de cada tres también fuma. Es decir, tenemos muchos boletos para tener un evento cardiovascular en poco tiempo, y tenemos que tomar esas medidas preventivas. Claro. Se le llama la enfermedad silenciosa. Así es, no produce síntomas en la mayoría de los casos hasta que se produce ese problema, ese infarto, ese ictus cerebral, esa angina de pecho, que es un dolor muy muy fuerte, pero a medida de los casos, hasta que no se produce ese evento, no hay síntomas. Bueno, tenemos un decálogo, 10 recomendaciones claras que nos dais desde CINFA. Primera, vigilar la báscula. Así es, hay que tener un peso normal. Cada persona, dependiendo de su altura, de su constitución, tiene un peso adecuado, y sobrepasar ese peso no es recomendable. Por lo tanto, vigilar siempre esos kilos de más. Sí, antes hemos hablado de cómo debemos, ¿no?, evitar el sedentarismo. Hay que caminar al menos media hora o andar en bici, en fin, mover el cuerpo en definitiva. También es clave para evitar males mayores en nuestro corazón. Totalmente, de hecho la Organización Mundial de la Salud recomienda con 30 minutos de ejercicio físico, con andar, pasear, es suficiente. No hace falta hacer un ejercicio moderado o intenso de actividad física deportiva extenuante. Simplemente con andar 30 minutos, 35 al día, es suficiente. Claro, el estrés es algo también importante, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el aumento de la ansiedad, claro. Con la tensión emocional, es peligroso. Es peligroso porque hace que muchas personas se pongan muy nerviosas, puede afectar al corazón de una manera muy, muy directa. Y bueno, la ansiedad, el estrés, es el modo de vida en el que vivimos actualmente, hace que también suban esas cifras de tensión debido al estrés. Claro, cuando hablamos de cocina saludable, Eduardo, ¿cómo cocinar? ¿Al vapor? Cocina saludable es vapor, plancha, nada de fritos, nada de salsas. Intentar siempre que podamos comer de manera mediterránea. Somos un país mediterráneo, pero cada vez hacemos menos dieta mediterránea. Claro, cuidado también con las grasas animales, mejor la carne blanca. Claro, carne blanca, si tomamos grasas, que hay que tomar grasas que sean las insaturadas, las del aceite de oliva, las de los pescados azules, las de los frutos secos como las nueces, tomar hidratos, verduras, frutas. Aquí en Navarra tenemos una huerta espectacular. Bueno, pues podemos y debemos servirnos de ella para mejorar ese corazón. Claro, ¿y la sal? ¿En el salero mejor? La sal siempre en el salero, los alimentos llevan sal, no es necesario. Cuando cocinamos con sales para aumentar ese sabor, bueno, pues sustituimos la sal por otras especies, como el vinagre, como el apio o como el ajo. Bueno, pues pueden aumentar también el sabor de esos alimentos. Claro, hablemos también, Eduardo, del tabaco, del alcohol, del café. Hay que reducir todo lo posible, sobre todo el tabaco, eliminarlo. El alcohol, podemos beber uno o dos vasos de vino o de cerveza al día, tiene propiedades cardiosaludables en esas cantidades, más allá no. Y respecto al café, bueno, hasta 3-4 tazas de café se ha visto que pueden ser beneficiosas, pero ya más café no. Lo que pasa es que a veces
ocurre que con el café parece que nos aumenta la tensión, pero realmente no tiene un efecto tan perjudicial como parece. Sí. ¿Podría ser conveniente, por ejemplo, recurrir a los complementos nutricionales? Sí, de hecho, debido a que no comemos mediterráneamente, no tomamos los nutrientes necesarios para mantenernos sanos o mantener una vida más saludable, sí que podemos acudir al farmacéutico. Hay complementos con omega 3, con potasio, con péptidos lácteos, que pueden ayudar a mejorar el colesterol y a mantener la tensión en valores normales. Sí, si hubiera que hablar de dos complementos, por ejemplo, que hagáis en CINFA, ¿con cuáles nos quedamos? Sí, nos quedaríamos personalmente con omega 3 y con tensión. Son dos complementos bastante innovadores y que, bueno, tienen muchísimos ensayos, muchísimos estudios publicados y son eficaces en esa medida de complementos alimenticios y ayudan a, junto a los hábitos saludables que hemos comentado anteriormente, a mejorar esos niveles cardiovasculares. Bueno, pues a mantener sano el corazón, haciendo ejercicio, comiendo bien, evitando los excesivos cafés, el tabaco, por supuesto, el alcohol, por supuesto, también, cocinando mejor, al vapor, si es posible, ¿no? Son algunas de las recomendaciones que nos ofrece Eduardo González, asesor médico de CINFA. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias. Y hasta pronto. Gracias. Hay que cuidarse, ¿eh? Hoy el programa, de verdad, que desde el principio hasta el final tiene esta clave. Después de esta breve pausa con CINFA, les vamos a contar el tiempo y también la actualidad. CINFA les ha ofrecido esta sección.